¿Se imaginaron ustedes que en algún momento íbamos a llegar en esta pandemia a 100 mil muertos? 100 mil muertos. Hoy, esta tarde, se dio el informe oficial y llegamos a 104 personas fallecidas desde que inició esta pandemia en México. Y las declaraciones de esta tarde de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y encargado, vocero encargado de esta estrategia y esta pandemia, fueron pues muy de su estilo, muy desafortunadas desde luego. El doctor López-Gatell dijo cosas que pues ya las que ya nos tiene acostumbrados. 100,104 muertos, y esta cosa todavía no termina y yo no le veo para cuándo, no sé si ustedes. Claro, hay mucha gente irresponsable, pero los principales responsables de controlar y de establecer políticas públicas para que esta cosa, esta pandemia hubiese cedido, son las autoridades de salud. Y me parece que no lo hicieron bien. De esto vamos a hablar y ahorita les voy a presentar cosas que dijeron ellos mismos. ¿Se acuerdan de los 60,000 muertos como escenario catastrófico? Y las maromas que hacen ahora los funcionarios públicos para justificar esta tragedia. Vamos a platicar de esto. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amada Bendaño. Bueno, pues hoy tenemos a Cinemex como nuestro patrocinador y Cinemex nos está invitando al cine durante el Buen Fin. Los invitados podrán asistir a ver su película favorita y comprarlos con boletos, que son paquetes de boletos con combos de la dulcería con un descuento de hasta el 30%. La combinación perfecta para poder disfrutar de una tarde de película en un espacio seguro. Con combos para salas tradicionales, salas Premium 2D y salas Platinum 2D. Disfrútalos con boletos del Buen Fin. Consulta los términos y condiciones en el centro de atención al invitado del complejo Cinemex de tu preferencia en la página de internet www.cinemex.mx. Bueno, vamos a platicar hoy de lo que aconteció. La verdad, lo terrible... El día de hoy, oficialmente 100,104 personas han fallecido en este país a un poquito más de 8 meses de la primera defunción. El presidente López Obrador llega a su segundo año de gobierno con más de 100,000 muertos por una pandemia que, según él, ya habíamos domado desde hace quién sabe cuánto tiempo y que nunca hemos domado. Recuerdo, hice un recuento de cómo el subsecretario López-Gatell dio diferentes cifras. Empezó en 6,000, 7,000, 8,000, 12,500, 25,000, 30,000, hasta llegar a un escenario catastrófico de 60,000 muertos. No lo dije yo, no lo dijeron ustedes, no lo dijo el brujo mayor. Lo dijo el subsecretario López-Gatell, el responsable de manejar esta pandemia.
entre 50 y 80 personas, por ciento de las personas graves podrían fallecer. Sí. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7.000 o 8.000 personas podrían perder la vida. Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita, como pudieron ver, tenemos 2.271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos justo en el punto, cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2.000 o 3.000 y con ello ya tendríamos casi 6.000 o un poco de 70 nada más así, simplemente agregar 3.000 más. Así también y muy lamentablemente se han presentado 6.090 defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. Hablamos de 12.500 personas que podrían perder la vida con un intervalo bastante amplio, donde justamente el límite era 6.000 y podría llegar hasta cerca de 25.000 o 30.000. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. ¿Cuál de ellos es el real? La respuesta es, todos pueden ser reales en distintas condiciones. Cuando se hace una estimación, y eso yo sé que a veces en la opinión pública y en las primeras planas viene este gusto por querer encontrar la bola mágica, la bola de cristal y tener un acto casi de adivinación mágica. Lamento decepcionarles que la ciencia no funciona así. Lo que se hace en un recurso científico y técnico es tener un intervalo de escenarios plausibles que dependen de condiciones. No descartamos todavía el intervalo hasta 30.000 o 35.000, y es el intervalo plausible de lo que podemos encontrar. Uf. Miren, a mí sí me gustaría que, me hubiera gustado que el subsecretario López-Gatell pues hubiera atinado al pronóstico que tenía y que en el peor de los casos, en el peor de los casos el subsecretario Gatell pues hubiésemos llegado a esos 60.000 que se veían espantosamente mal. No sé, ustedes miren, yo desgraciadamente digo, vi morir, supe pues de amigos míos, el hermano de mi madre, mi tío Jorge falleció el 1 de junio, justo íbamos a entrar el lunes, íbamos a entrar al aire en ADN 40 cuando mi prima me escribió, me dijo que había fallecido mi tío, terriblemente. Hemos perdido, hay 100.000 familias enlutadas en este país y seguimos jugando a lo mismo. Miren, digamos que no sería indignante esta situación si no hubiesen abierto tanto el hocico, de veras. El presidente López Obrador, el 14 de mayo, pues ya dio prácticamente por terminada la pandemia. Ya estamos, bueno, eso de que estamos domando la pandemia lo dijo un chingo de veces. Pero esta declaración en especial, que me metí a buscar, esta declaración en especial del presidente López Obrador, híjole, es indignante cuando lo vemos en el contexto de lo que estamos viviendo el día de hoy. 100.000 muertos. Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo por la participación de la gente. Todo eso que imaginaron que podía pasar con el propósito de afectar al gobierno y de afectar la transformación que se está llevando a cabo, detenerla, debilitar al gobierno, pues ya no les está dando resultados. Afortunadamente, ya estamos en los últimos días, en el caso
más difícil, que es el Valle de México, y tenemos reservas médicas, tenemos reservas hospitalarias y vamos saliendo. Y decirlo el día de hoy, que de acuerdo a las proyecciones son los días más difíciles, estos que nos faltan, que se calcula una semana más en el caso del Valle de México. Entonces, decirles, ahí vamos, estamos pendientes todos los días. De esto ya pasaron 6 meses. Esto que ustedes acaban de escuchar fue el jueves 14 de mayo del 2020. Ya estamos por salir, ya domamos la pandemia, ya nos falta bien poquito, estamos en los últimos días y estamos encima de esto. Y los neoliberales o sus enemigos, sus adversarios, como quiera llamarle, que estaban exigiéndole medidas sanitarias más útiles para la sociedad, pues lo único que querían, según él, era pues perjudicar a su gobierno porque está haciendo cambios y acabando con la corrupción. Hoy se le cayó la cara de vergüenza, de desvergüenza o de sinvergüenza a Hugo López Gatell. La verdad, con lo que dijo hoy, me parece que confirma cómo este hombre, desde aquel día que salió con su tontería de que el presidente no era una fuerza moral y no una fuerza de contagio, y todo esto que acabamos de ver de él, de lo que dijo acerca de que iban a haber entre 6,000 y 60,000 muertos en total, y todavía no vemos claro. ¿Se acuerdan cuando incluso bromeábamos, hacían memes con que la Navidad y que hacían cubrebocas de Navidad? Pues ya llegamos a Navidad, amigos. Ya llegamos a Navidad y esta madre no se quita. ¿Y saben qué? Pues ahí viene un segundo rebrote, porque en este país la gente nomás no se porta bien. Esto es lo que dijo Hugo López Gatell esta tarde, hoy en la tarde, cuando le preguntaron acerca de cuál era su opinión de que hubiéramos llegado a 100,000 personas muertas. Publiquen lo que gusten, opinen lo que gusten. Qué bueno que haya diversidad de opiniones. Pero sí notamos que hay algunos medios, sobre todo en prensa escrita, en radio y televisión, que persistentemente desde que inició la epidemia están enfocados en la perspectiva alarmista. Alarmista, alarmar, comunicar algo terrible. La epidemia es terrible en sí misma, no hay que agregarle dramatismo. Entonces, efectivamente, poner en primeras planas estadísticas, pues me parece que no ayuda demasiado. Qué bueno que lo pongan, libertad de prensa, pero ojalá su propósito fuera ayudar a la población y no convertir la noticia en un tema ya sea de ventas, posiblemente un titular alarmista hace que se venda más el periódico, o bien un mecanismo de confrontación política, no solo con el gobierno, me parece que confrontan con la sociedad en su conjunto al tener estas expresiones marginales, aun cuando sean ampliamente divulgadas. Pero bueno, la reflexión está ahí, la cifra redonda. Cuando llegamos a 50,000, cuando llegamos a 60,000, cuando llegamos a 100,000, pareciera ser como un atractivo de publicidad, casi parece, de un hecho tan dramático. Y lo considero personalmente que es también poco respetuoso para las personas que han perdido la vida y sus familias. Entonces, lo respetuoso para las personas que perdieron la vida y para sus familias sería que los medios de comunicación no publicáramos nada. Que mejor dijéramos otras cosas, por ejemplo, mira, el avión presidencial, cualquier pendejada, para no alarmar a la población, porque la población no necesita alarmarse, porque
Van 100,000 muertos, pero no hay nada de qué preocuparse porque vamos bien y vamos domando la pandemia. Hay algunos que dicen que este hombre, Hugo López-Gatell, va a terminar en la cárcel. Yo no lo dudaría. Y no en un afán de venganza ni un afán de revancha, sino más bien con un sentimiento de justicia de que no vuelva a pasar esto. O sea, que un hombre con una capacidad para expresarse de esta manera sin un sentido de ética, convirtiendo ellos en realidad la pandemia en un asunto político, ¿qué deberíamos hacer los medios? Díganme ustedes, ¿qué deberíamos hacer los medios? De veras, decir, no pasa nada, ah, bueno, apenas van 100,000 muertos, o hacer como que no pasa nada. Miren, yo redes, en mi Twitter, en la cuenta de Twitter, todos los días me cambio el nombre, y el nombre que me pongo todos los días es el número de personas fallecidas en este país. Por aquí me paso. Que tuviéramos que llegar a 100,000 personas muertas. 100,000 personas muertas, 1,000,000 de contagios, ¿y saben qué? Esto todavía no se acaba. Aquí en la Ciudad de México, que por cierto es un montón de frío, no han querido regresar al semáforo a rojo. Y el semáforo rojo significa que pues, las semanas que estuvimos encerrados en casa no tenían punto de comparación como lo que estamos viendo hoy. Y la gente, los fines de semana, o sea, ustedes no me dejarán mentir, o en los lugares donde estén, hay muchísima gente también igual de irresponsable, que toma el ejemplo del presidente López Obrador, que no usa cubrebocas, que no mantiene la sana distancia, que no se cuida, que le vale madre. El propio Hugo López-Gatell ha traído y llevado desde que empezó sus pinches conferencias de la tarde este asunto del cubrebocas, que sí, que no, que yo nunca dije, que yo siempre dije, que la carabina de Ambrosio. Ayer el subsecretario López-Gatell salió con una verdadera jalada en la Semana de la Transparencia que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el INAI, y dijo de veras algo que a mí ya me parece insultante, que salga a decir estas estupideces. De veras, yo se los digo de todo corazón, porque a mí me duele mucho cómo el país está cayendo a pedazos y esta gente sigue teniendo en sus manos la responsabilidad de miles y miles de vidas de personas valiosas. Muy seguramente ustedes ya perdieron a alguien cercano o conocen a alguien cercano. Muy probablemente a principios de enero, una de cada 1,000 personas en este país habrá muerto y una de cada 100 personas habrá sido contagiada. Vamos a ver lo que dice con este cinismo con el que lo dice Hugo López-Gatell en esta Semana de la Transparencia en el INAI, sobre el cubrebocas. Hemos tenido una, desde mi punto de vista, estéril discusión o monólogo respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el uso de cubrebocas. Las personas que han formulado todo este debate, desde medios de comunicación corporativos, de primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las diversas redes sociales, harían una contribución posiblemente más efectiva de bienestar social si, en lugar de estar centrado en la conversación en eso, las centraran a promover el uso del cubrebocas. Entonces, qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja, en donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas, la primera plana la dedicaran a usa tu cubrebocas o páginas internas, y que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción de la salud, en lugar de que la hagan solamente los gobiernos, y harían una mejor contribución. Una sociedad que reclama información, qué bueno, pero mejor aún una sociedad que la reclama para utilizarla positivamente, productivamente,
para el bienestar social, para, como un bien público, y no como un bien privado para convertirla en un elemento más de discordia, de confrontación, que lo que hace es alimentar una sociedad de desconfianza en vez de una sociedad de confianza. Puta, es que de veras yo no puedo con estas declaraciones de este hombre. Ya tenía rato que no veía las conferencias de la tarde, hoy me la chuté. Yo veo todas las conferencias de la mañana y me parece, además de cínico, irresponsable. Hay algunos que dicen que este hombre, les decía, puede ir a parar a la cárcel. No lo sé, pero lo que sí sé es que el ejemplo que han estado dando ellos, la confusión sobre el cubrebocas, que ahora se resulta que los medios deberíamos promover el uso del cubrebocas. ¡Claro que sí! Lo hemos estado diciendo todo el tiempo. Usa cubrebocas, lávate las manos, mantén la sana distancia, carajo. Pero si alguien tiene la responsabilidad suprema de hacerlo, es el presidente de la República, que todos los malditos días sale a hablar cuando menos 2 horas diarias y no se pone el maldito cubrebocas, ni lo recomienda, ni dice nada. Yo le hubiera preguntado en este momento a López-Gatell, ¿y por qué no le dice a su jefe, carajo, que recomiende el uso del cubrebocas? ¿Por qué le deja la responsabilidad a los medios de comunicación? Ok, a lo mejor los medios de comunicación van a decir, sí, lo promovemos. ¿Y ustedes cuándo? Las autoridades de salud son ustedes, no nosotros. La neta, o sea, ahora resulta que los medios de comunicación, y luego, en el mismo foro, sale esta mujer que no la puedo calificar de otro modo más que de estúpida, de veras, de irresponsable. Es un insulto lo que hace. Decir que la pandemia nos vino como anillo al dedo después de 100,000 muertos. No es tener poca madre salir a decir eso. Es insultante, de veras, es encabronante que salgan, que esa mujer sea una secretaria de Estado. Una secretaria de Estado. Que se llama Irma Eréndira Sandoval. Y escuchen, vean la estupidez que dijo ayer en la tarde. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público. Afortunadamente, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador se encargó de estigmatizar, en primer lugar, esas prácticas de apropiación de lo público y de tomar cartas en el asunto para acabar con la corrupción y la apropiación indebida de lo público por esa tendencia privatizadora en la salud y en la seguridad social. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. ¿A quién le pueden venir como anillo al dedo 100,000 muertos y una tragedia económica y social de esta magnitud? Hay gente que le sigue aplaudiendo. Hay gente que cree que este gobierno es la salvación, que 100,000 muertos son una... No digo que todos sean responsabilidad de él o de este gobierno, pero salir a decir estas estupideces cuando estamos viendo cómo están las cosas... Nos vino como anillo al dedo. Por el amor de Dios, que no mamen. ¿De veras? Han de ustedes de disculpar mi florido lenguaje del día de hoy, pero yo sí perdí a una persona cercana. Miren, vamos a leer. Quiero leer sus comentarios para ver si están en el mismo tenor que yo. Julián Guerrero, esperemos que no tengan afectación en su familia. No ocupamos al gobierno para cuidarnos. El ejemplo arrastra. ¿Se acuerdan de esta persona que en un centro comercial dijo, si Carlos Slim no usa cubrebocas, el presidente López Obrador no usa cubrebocas, yo no voy a usar cubrebocas? A ver, el uso del cubrebocas tiene que ver con que yo pueda contagiar a alguien. El uso del cubrebocas es una señal de yo te respeto.
¿Y qué tal si yo soy un asintomático? No es porque, ay, no sea que me vaya a contagiar, porque me voy a contagiar puede ser, pero que yo sea un foco de contagio, ahí es donde está el punto fundamental. Si yo soy un foco de contagio, puede ser alguien que esté contagiando a otras personas. Eso es lo que no se vale. Somos una bola de irresponsables también nosotros, y hay muchísima gente que le aplaude estas estupideces al presidente de la República, a López Gatell y a cualquiera de estas personas que salen diciendo tonterías. Julián Guerrero, secretaria, pero de las ni auxiliar administrativa llega. Alberto Gijón, el punto es copiar el discurso populachero y barato para seguir con las mismas frases tan simples y divisorias. Obdulia Castro, comunicador, ya estamos grandes para responsabilizarnos. Sí, estoy de acuerdo, pero si vamos a las cifras, el índice de mortalidad en este país, bueno, ya le echaron la culpa a la diabetes, a las enfermedades crónico-degenerativas, siempre tienen un pretexto para algo. Lo peor es que siempre estuvieron diciendo, ya domamos la pandemia. Eso genera una confianza excesiva en mucha gente. Esa madre no existe. ¿Por qué el gobierno no instrumentó una campaña de uso obligatorio del cubrebocas? No para que los agarren a madrazos y los detengan, pero si encuentras a alguien en la calle y eres autoridad y encuentras a alguien en la calle que no tiene cubrebocas, en lugar de agarrarlo a madrazos, le dices, ponte el cubrebocas, si no tienes aquí te doy uno. ¡Hazlo! No, que dejamos a la buena de Dios todo. Ya sabemos que somos qué pueblo bueno y sabio, ni qué la chingada, no somos ni bueno ni sabio. Si fuéramos un pueblo bueno y sabio, seríamos responsables. No, lo somos. Y aún así, pues hagan lo que quieran. El mensaje que le queda en la cabeza a la gente del gobierno federal, hagan lo que quieran. ¿Se acuerdan del detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo? Esas pendejadas se meten en la cabeza de la gente y dicen, ah, sí, yo con mi ya no me pasa nada. Eso, no saben cómo daña, pero daña muchísimo a la conducta de la gente. Vayan en la calle. La gente, ah, sí, cubrebocas con la nariz de fuera, como si respiraran, como si no respiraran por la nariz. Pues por la nariz es donde más se respira, carajo. Bueno. Irmeréndira se aventó un Ackerman, pues sí, se lo avienta regularmente. Anillo al dedo, ojalá que le toque. No, yo no deseo que le toque a nadie, ¿cierto? Con el ejemplo da el consejo. Este ruco inútil no hace nada, pero sí critica. O sea, yo sí soy ruco, no sé si inútil, pero hay más de 150 mil. En Estados Unidos hay 245 mil, pero hay tres veces más población. O sea que por personas son mucho más. O sea, ahí hay 300 millones de personas. ¿Por qué el pinche jefe Gatell tiene pacto con Satanás? Ah, sí, ya se la había leído. Inés Sánchez, si los medios tuvieran el ejemplo por parte del gobierno, la circunstancia sería muy distinta. Pero les encanta, al presidente le encanta pelearse con los medios. ¿Ustedes creen que los medios van a ser generosos con el presidente? Ráfaga Martínez, si Gatell tanto quiere que se promueva el uso del cubrebocas, pues que empiece con AMLO y su gabinete, que haga que se pongan el cubrebocas en público. Eso, el secretario de Educación sí se lo pone, porque dice que él tiene que dar el ejemplo permanentemente al sector educativo, o sea, a los niños de la escuela. Bravo, doctor López Gatell, está bien dicho, excelente idea, gran mensaje, dice Abdulia Gatell. Arturo Salva, y bueno, el retrasado del presidente sigue sin él diciendo que no sirve y que los sacrifiquen. Lourdes Bandera, es de dar pena ajena, de verdad es increíble lo que estamos viendo. ¿Quién más está? Graciela Villarreal, llegamos a 100 mil, multiplícalo por el 3.8 que él dijo, somos el primer lugar en el mundo, que no se sigan haciendo los de esos. Lo vamos a ver en las cifras del INEGI de mortalidad de este año. Elisa Cantú, bueno, son las cifras oficiales, pero la realidad es que es muy distinta, puede estar hasta 2.5 veces. No sabemos.
Gerardo García, todo un cabronazo, dice Gatel. Carlos Moisés Mata, el gobierno más estúpido que hemos tenido, Mari Carmen Cortés, tienes toda la razón, dice, muchas gracias, Mari Carmen. Ya no hay chayote, dice Estrella Aguirre, no, ya no hay ningún tipo de verduras en ningún lado. En las mañaneras sí hay. A mí me dio COVID en enero y no contagié a nadie de mi familia, ni en el hospital donde estuve, ni oxígeno, ocupé menos entubación, usé el cubrebocas para que no me contagiara de otra bacteria, ya que me dio una neumonía. Ah, exacto, puede ser otro. Vividor, dice, pues sí, yo vivo la vida intensamente, Estrella Aguirre. Marta Rojas Gatell, ¿tendrá madre, padre, familia? Yo creo que no. Ahora dice Estrellita que quiere que yo me muera algún día. Hoy todavía no. Ricardo Aguilar, caída del PIB, número de homicidios mayores, además de crisis psicológica, económica y médica. Así no se puede. Lo peor es pelear contra la ignorancia. Es correcto. La gente sigue defendiendo con una con un estúpido fanatismo que haya 100,000 muertos en el país, que tengamos las cifras de homicidios más altas del país, el peor crecimiento económico de la historia de este país, el cero combate a la corrupción, cero combate a la corrupción, que dice que ya acabó la corrupción, ni madres, peor que nunca la corrupción en esta administración. Dice, no, pues si el mundo se va de cabeza, México también, por favor, ahí que hay que ser congruentes, cada quien en su país, aquí ni madres han hecho nada de mitigar la pandemia, nada más acusan a los gobiernos pasados, que eso es lo que le preocupa más a este gobierno, dice Mauricio, Marco Medina. Bueno, oigan, nada más déjenme pasar lista, Lili Pérez Cuevas, Mayela, hola. Ah, te la debo, mi querida Mayela. ¿Me puedes mandar un mensaje, por favor? Ah, les presumo, pues, que tenemos un WhatsApp. El WhatsApp, ahorita se los doy, porque luego se me olvida. Para que me manden mensajes, Mayela, escríbeme, por favor, a ese. Es el, ahorita se los digo, el... Es 55-75-5. Ah, no, perdón. Va de nuevo. 55-35-75-57-78. Va de nuevo. 55-35-75-57-78. Ahí me pueden escribir, por favor. Eso y... Ah, tenía yo otros mensajes por aquí. Déjenme leerlos, a ver si no son los mismos. Pero les agradezco mucho, de veras, que estén aquí conmigo casi todas las noches. Ya saben que estamos lunes, martes y jueves, que sean, siempre y cuando sean días hábiles. Bueno, sí, ya los había leído. Les quiero comentar también que... Estamos de lunes a viernes en la maldita hora a las 12:30 de la mañana con Cayo de Hacha y yo en esta maldita hora, que es muy parecido a lo que teníamos en Radio Fórmula hace poco más de un año, que concluimos hace como un año. La maldita hora, pues hablamos de todo y de nada. Se pone muy bueno. También Diario de Confianza ya está en televisión, está en el canal 76 de Easy. No sé si ya lo han visto. Si tienen Easy, póngale al 77, se llama Vive TV. Y por lo pronto, pues les quiero comentar que muchas gracias a nuestro patrocinador, que es Cinemex. Y que durante el Buen Fin los invitados podrán asistir a ver su película favorita y comprar los comboletos, que son paquetes de boletos con combos de la dulcería con descuentos de hasta el 30%. La combinación perfecta para poder disfrutar de una tarde de película en un espacio seguro. Con combos para salas tradicionales, salas Premium 2D y salas Platino 2D. Disfrútalos con boletos del Buen Fin. Consulta los términos y condiciones en el centro de atención al invitado del complejo Cinemex de tu preferencia y en la página de internet www.cinemex.com. Bueno,
Les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Les agradezco que me acompañen siempre. Y ¿saben qué? Pues nos vemos el lunes en la noche, ¿vale? Ahora sí me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.